buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Filmoteca. Acá Peña está emocionadísimo porque nunca en su vida tuvo un revólver en la mano. Sí, lo dice como si fuera de lo más normal. Pero que es un aire comprimido, nada. ¿Pero qué? ¿Para qué? No. Bueno, me parece muy bien, las armas muy peligrosas. ¡Las caga el diablo! Exactamente. ¡Paula! Seguimos en esta semana dedicada al cine policial y a los detectives y a los agentes secretos con la adaptación de una de las novelas policiales más famosas de la historia, que es en realidad un subgénero, ¿no? Que es el subgénero del crimen hecho en un cuarto del que no se puede ni entrar ni salir, ¿no? Otro ejemplo serían los crímenes de la calle Morgue, ¿no? La novela se llama El misterio del cuarto amarillo, que tuvo muchas adaptaciones para cine, incluso una hecha en 1947 por Julio Saraceni, si no me equivoco, Argentina, donde trabaja por supuesto Nathan Pinzón, como no podía ser de otra manera. La que vamos a ver hoy es una adaptación hecha por Marcel Lherbier, gran director del cual ya hemos hablado muchas veces, hemos dado muchas películas en Filmoteca, tanto del mudo como del sonoro, hecha en 1930, o sea, muy en el comienzo del cine sonoro francés. Sí, hay que decir también que los franceses fueron un poco los inventores del cine policial, porque tanto Feliad. Sí, no solo Feliad y no solo en el cine mudo, digamos, sino después cuando empieza el cine sonoro, son los franceses los que realmente pueden hacer cine negro por cuestiones de censura. Es decir, mientras el cine norteamericano estaba muy restringido y no podían adaptar fielmente, por ejemplo, el Halcón Maltés, tenían que pasteurizarla para poder hacerla, tenían que sacarle todos los elementos objetables, los franceses no tenían ese problema. Ningún problema. Entonces podían hacer cosas que de otra manera no se podían hacer. De todas maneras, El misterio del cuarto amarillo es una novela que no tiene nada, entre comillas, objetable, y tiene sí uno de los detectives más famosos de toda la historia de la literatura, que es Rouletabille. Un joven, planteado como un joven de grandes mofletes en la novela, cuya principal aventura en realidad es esta, y luego la continuación de esta novela, que fue El perfume de la dama de negro, en donde Leroux ya no solamente trata lo policial, sino que lo vincula, como algunos elementos de la novela que igual están, con el folletín, digamos, y con el serial de aventura, ¿no? Este límite muy poco definido entre las dos cosas. El misterio del cuarto amarillo, que no hablamos en realidad de Gastón Leroux, que es el autor, ¿no? El autor también del Fantasma de la Ópera. Esto se editó como novela un año después de que hubiera salido en forma de folletín en La Ilustración, que seguramente usted debe tener algún ejemplar en su casa. Siempre, también, todos tenemos. Todos tenemos. Era muy común, ¿no?, que grandes escritores publicaran en forma de folletín y luego armaran eso en forma de novela. Gastón Leroux era abogado y periodista, un tipo que viajó por todo el mundo. Se hizo famoso aparentemente cuando se hizo pasar por antropólogo para entrar a una cárcel diciendo que estaba haciendo un estudio sobre las cárceles de París para entrevistar a un preso que supuestamente estaba condenado en forma injusta, ¿no? Después los descubrieron, pero bueno, eso le dio bastante fama. Y después hablamos de Truman Capote y a Sangre Fría, mire usted. O sea. Así es. Así que, bueno, vamos a ver esta película que es rarísima, o sea, realmente imposible de ver. Sí, tengamos en cuenta a la hora de ver la forma de la película, porque sí, siempre se dice que en el primer cine sonoro los realizadores dejaron de lado la expresividad visual lograda durante el cine mudo, porque las cámaras más pesadas, los que dejaron de lado fueron aquellos que en realidad nunca usaron esa expresividad en primer término, o sea, siempre hubo un mal cine mudo y un buen cine mudo y un mal cine sonoro y un mal... Es verdad que hubo también un entusiasmo por la cuestión del sonido, entonces eso desvió un poco la atención a que todo el mundo cantara y tuvieran diálogos. Y también es cierto que es difícil imaginarse una trama policial como esta planteada con la misma eficacia del cine mudo, pero van a ver ustedes que Lherbier, que fue uno de los regionales más sensibles visualmente que tuvo el cine, no solo francés, sino mundial, hace acá una transposición del estilo formal que tiene en sus mejores películas mudas. Él siempre se caracterizó por darle una textura a su cine, que bueno, en su momento fue rotulada con la etiqueta de impresionismo por oposición al expresionismo, pero en realidad es eso, es lograr una atmósfera definida que no tiene que ver con el realismo, que va para otro lado y que solamente se puede lograr a través del cine. Eso tiene necesariamente esta película que vamos a ver, El misterio del cuarto amarillo, dirigida por Marcel Lherbier en 1930.